El nuevo complejo deportivo, recreativo y cultural Torrijos Carter ahora cuenta con instalaciones totalmente renovadas y acondicionadas para el sano esparcimiento de niños y jóvenes que residen en el distrito de San Miguelito. Las instalaciones también son utilizadas a diario por los centros educativos del sector para proporcionar una educación física integral. Creado hace más de 30 años, este complejo se encontraba con estructuras deterioradas y sistemas de drenaje en mal estado. Mi nombre es Tanislao Martínez. Yo soy de aquí de San Miguelito. La primera etapa fue el cambio de toda la remodelación de las oficinas principales, las canchas, ¿verdad? Pero por ahí mismo siguió porque la obra la estaba haciendo Odebrecht. Así que ellos no pararon nunca, siguieron. Aquí se trabajó hasta los carnavales completos, simpático de verdad, solo que tenemos que cuidarlo, nivel, porque la verdad es que tiene un nuevo nivel. El plan de restauración de este complejo, ejecutado por Odebrecht, contempló la rehabilitación del sistema de drenaje, restauración del gimnasio y sala de eventos, recuperación de las piscinas y de las bombas, creación de oficinas administrativas, ampliación del anfiteatro, cambio de techos, nueva cancha de softball de grama sintética y dos de fútbol, ambas con gradas. También se construyeron dos canchas multiuso, un skatepark, juegos infantiles para niños, nuevas cercas e iluminación, y además se realizaron mejoras a las áreas verdes que integran el complejo. Nosotros queremos de que pueda ser parte de la cultura de una comunidad. Bueno, desde niña yo venía a este complejo y ahora el cambio que ha sido diferente, porque antes de esto estaba, lo habían descuidado mucho. Y ahora vine en estos días con un grupo de niños que vinimos y fue algo diferente. Y ahora uno viene tranquilo y uno puede venir, no como antes que tú entrabas absoluto, ahora tú tienes que entrar y escribir, inscribirte. Antes nos cobraban, ahora no, ahora todo es gratis. A lo largo de sus 10 años en Panamá, Odebrecht ha sido una organización comprometida con el desarrollo sostenible. En el caso de la restauración del complejo deportivo Torrijos Carter, contribuimos al desarrollo del deporte en las generaciones presentes y futuras como herramienta clave de la inclusión social y de convivencia pacífica de los barrios. Odebrecht. Te cumplimos.